Hola chavos, yo soy Egon y en esta ocasión pues vamos a grabar un unboxing. Disculpen si ven mucho desmadre aquí, pues es mi escritorio de la escuela y de demás cosas, así que pues no es tan fácil que lo tenga muy ordenado. Pero bueno, vamos a hacer un unboxing de esto. Son unos headset Afterglow Level 3 Wire Headset, o sea que son alámbricos. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué traen. Tenemos el Kunai que todo lo abre. Ok. Ya está ahí. Oh. Nos está dando un poco de lata. Nos vamos a dejar. No quiero maltratar la caja tampoco. Por algo lo estoy haciendo con mucho cuidado. Ok, creo que ahí ya está. Sí. Ok, ya terminamos esta parte. Igual se rompió la puta caja. Y bueno, ya está abierto ahora sí. Así que vamos a ver qué es lo que contiene. Pues yo creo que básicamente no va a ser mucho. Entonces, vamos a sacar esto. Y vamos a dejar esto por acá, ya que no trae nada más. Y bueno, vamos a ver. Están bonitos. Ok, están ligeros y a la vez no. Ok. Tiene mucho plástico, vamos a quitárselos. Que me vale verga la vida. Ok, espero que los puedan apreciar bien ahí. Y pues es todo. No nos incluye nada más. Oh, las guías de uso rápido, yo supongo. Y supongo que estos son stickers. Oh. Ok. Yo creo que voy a censurar eso. Porque no pienso dejar que lo vean. Ok, van directamente conectadas al control. ¿Y qué más nos trae? Pues su manual de uso. Y nada más. Es todo lo que nos incluye. Y bueno, supongo yo que esta parte de aquí va a tener que ir para acá. Vamos a hacer esto. Ok. Y bueno, entonces esto va aquí. Y listo, tenemos nuestro headset. Aquí está el control de sonido, de volumen. Supongo que este es para prender y apagar el micrófono. Okay, yo supongo que es para que no te escuches ahí. Entonces, bien. Pues creo que eso ha sido todo por este momento, chavos. Si se son atentos, pudieron observar que... Oh, creo que prendieron. No estoy seguro, vamos a ver. No, no prenden. Es curioso. Según yo no utilizan baterías. Pero bueno. Entonces, eso sería todo. Como pueden ver, acá tengo esta cosa. También ya conseguimos este. Así que, pues vamos a jugar a este. Y yo creo que lo voy a estar subiendo al canal. Así que a ver qué tal les parece. También pueden seguir buscando estos headsets en línea. Y creo que también las tiendas de videojuegos. Yo lo conseguí en Gamers, en Aguascalientes. Y bueno, Afterglow Level 3 son de gama media, están baratos, supongo yo que son de buen precio, se siente bien el material, son suaves. Yo los voy a probar y voy a decirles qué tan pesados están. Acaba de entrar uno de mis perros. Muy pesados no son, eso sí les puedo decir. Vamos a subir el volumen, vamos a ver qué tal se escucha. ¿Cuál es el volumen? Ok, es para acá. Y bien, chavos, pues creo que eso sería todo y nos vemos después. Adiós.